Muy buena. Silencio, compañeros. Les repito, por favor, compañeros. No saben. Compañero, por favor, le pedimos silencio. Silencio, compañeros. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les pido, queridos compañeros y compañeras, sepan entender, el sábado tuvimos una fiesta muy linda, muy grande en Tucumán, pero dejamos todo hasta la voz y entonces estamos con alguna dificultad en la garganta. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones importantes. La primera es que allá por el año 2015 un candidato a presidente les prometió a ustedes que ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias. Y sin embargo, 4 años después, el doble de los trabajadores argentinos pagaban el impuesto a las ganancias. Nosotros, en el 2019, empezamos a recorrer un camino de disminución y llegamos a este momento en el que menos de 800.000 trabajadores argentinos están pagando impuestos a las ganancias. Pero quisiera transmitirles primero una convicción. Para mí el salario no es ganancia, el salario es remuneración. Es el pago por el trabajo y el esfuerzo que hace cada trabajador a lo largo del día, de su semana, del mes. Y de alguna manera era vergonzoso que en un país donde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen impuestos a las ganancias. Y hemos decidido enviar al Congreso Nacional una ley que elimina la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para todos los trabajadores, y jubilados de la Argentina. Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiere hacer una guardia más porque la pierde en ganancias, del docente que cuando tiene un segundo o un tercer trabajo pierde su esfuerzo en ganancias, del camionero que cuando hace un viaje al extranjero o lleva una carga peligrosa paga impuesto a las ganancias, de los trabajadores del Estado que cuando tienen presentismo terminan siendo perjudicados por el impuesto a las ganancias. Y entonces hemos decidido presentar esta ley y esperamos que, tal como dijeron en las redes la semana pasada, aquellos opositores que hoy no nos permiten cobrarle impuestos a quienes tienen su plata en el extranjero, porque no nos votan la ley acuerdo para determinar impositivamente quienes deben pagar y tienen cuenta en Estados Unidos, al menos se dignen
a aceptar que los trabajadores y las trabajadoras argentinas no paguen más el impuesto a las ganancias. Y alguno podría decir, bueno, ministro, usted presenta esta ley, pero rige a partir del 1 de enero del año que viene. A lo mejor usted es presidente, a lo mejor no. Pero en realidad lo que estamos tratando es de marcar el sendero claro de que mi presidencia va a estar marcada por la recuperación del salario y el ingreso en la Argentina. Pero no nos quedamos, no nos quedamos ahí, porque creemos que cuando uno tiene una convicción, tiene que predicar con el ejemplo. Y a pesar de que hoy la Argentina sufre el peor cepo que puede tener un país, que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque en el 2018 un presidente decidió ir a buscar plata al fondo para pagarle a los bancos que se iban de la Argentina. A pesar de que ese cepo o esa convocatoria nos genera estar cada 3 meses teniendo que rediscutir hacia dónde va la economía argentina, también creemos que es nuestra responsabilidad hacer y no solamente hablar. Y digo esto, y voy a hacer primero una explicación. Argentina le está cobrando un impuesto a los bienes que se importan de otros países. O sea, le está poniendo un impuesto al trabajo extranjero, que está generando una mejor recaudación en la economía argentina. Esa mejor recaudación del impuesto al trabajo extranjero, más la mejora en el consumo y la recaudación de impuestos que genera esa mejora en el consumo, van a servir para financiar la eliminación del impuesto a las ganancias. Y como hace 10 años que vengo planteando y buscando formas para eliminar el impuesto a las ganancias, para que menos trabajadores paguen impuesto a las ganancias, es que hemos tomado además la decisión por decreto de impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. Para que se entienda bien, en la Argentina solo van a quedar 80.000 gerentes, directores de empresa, jubilados de privilegio o beneficiarios por ser directores de compañías de altos ingresos pagando el impuesto a las ganancias. Los trabajadores, sus salarios, sus horas extras, sus viáticos, no pagan más impuesto a las ganancias, compañeros y compañeras. Quiero
Quiero por último, y volviendo a pedirle disculpas, me retaron varios dirigentes sindicales porque les dije, teniendo la voz así, no puedo hablar, y me dijeron, aunque sea, andá y saludá porque los compañeros merecen festejar este día, que es un día histórico. Quiero sí hacerles un pedido a todos los trabajadores y trabajadoras argentinas, muchos de los cuales a partir de esta medida van a tener una mejora de hasta el 21% en el ingreso de bolsillo. Por un lado pedirles que cuidemos nuestra economía y que si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares. Y lo segundo que les quiero pedir con un enorme respeto, en los próximos 45 días se juega el futuro de la Argentina. En los próximos 45 días lo que se juega es si somos un país que defiende la educación pública, el trabajo y la industria nacional, que defiende su soberanía y su moneda, o si somos un país en el que los trabajadores pierden sus derechos, pierden la posibilidad de educar a sus hijos en la universidad pública de manera gratuita y perdemos el país de desarrollo industrial. Les quiero pedir de todo corazón, pensando en el país, pensando en el futuro, pensando en el trabajo y en aquellos que no tienen trabajo, pensando en la industria nacional, pensando en la universidad pública, que hagamos todo el esfuerzo posible para construir el 22 de octubre el triunfo de los trabajadores, el triunfo de la Argentina, el triunfo del peronismo, el triunfo del futuro. Depende de ustedes, o volvemos al 2015 o caminamos hacia adelante. Yo estoy comprometido, me voy a romper el alma, no solo la voz, voy a dejar hasta mi última gota de sangre y transpiración para darle a los trabajadores argentinos un país en el que valga la pena vivir. Gracias, compañeros, gracias por venir a festejar esta plaza que tantas alegrías y tantas veces ha marcado la historia argentina.